Buenas tardes, estimado auditorio. Sean bienvenidos a esta cuarta emisión de la segunda temporada del programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la UJAT, En Contacto Contigo. Mi nombre es Gonzalo Mario Martínez Gómez, conductor de este programa. Recordarles que este programa televisivo tiene la firme intención de servir como vínculo con la sociedad al mantenerlos informados en un lenguaje liso y llano sobre temáticas de interés social en boga, que despeje dudas, oriente, aconseje y asesore sobre temas que pudieran ser confusos para los ciudadanos, a efecto de que usted pueda cambiar de opinión o ampliar su bagaje cultural sobre los tópicos abordados. Decirles, estimado auditorio, que no se olviden de seguirnos todos los lunes a las 17 horas a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y en sistema de cable en el canal 35. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TV UJAT y YouTube TV UJAT. De igual forma, pueden comunicarse con nosotros al teléfono en el estudio 9933-581596 para formular sus preguntas con respecto a la temática a nuestros invitados. Nuevamente, sean bienvenidos a su programa televisivo de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades, En Contacto Contigo. Empezamos. Esta tarde abordaremos la temática Leyes de Reforma, las cuales se dictaron a partir de 1855 y aún son consideradas vigentes en nuestro país. Estas consistieron en un conjunto de leyes que cambiarían el sistema político y jurídico de la época hasta nuestros días. El propósito primordial de este conjunto de leyes de reforma fue separar a la Iglesia del Estado, el fin de la propiedad comunal de la tierra y la eliminación del fuero eclesiástico, tal como se narra en el libro Justificación de las Leyes de Reforma en la serie Estampas Republicanas, emitida por la Secretaría de Cultura a través del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución de México en su edición 2020, donde narran que Juárez y sus principales colaboradores, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada y Manuel Ruiz, decidieron expedir lo que hoy conocemos como Leyes de Reforma, las que establecieron y fijaron los términos políticos y jurídicos de la relación entre la Iglesia y el Estado, aniquilando para siempre el orden de cosas que México heredó de su pasado colonial para dar paso a un nuevo modelo de organización social en la que la libertad sería el principal valor garantizado a todos por el Estado. Cabe señalar que en el libro antes mencionado se deja de manifiesto que el paso dado por Juárez y sus ministros al expedir las leyes de reforma es y ha sido evidente, útil y conveniente a México desde hace ya más de 160 años, puesto que su importancia histórica es ampliamente reconocida y su vigencia en muchas de sus prescripciones demuestra que la acertada medida tenía la razón de su parte. No obstante, dejan en claro que la reforma juarista, que en realidad es la reforma liberal mexicana, no se agotaba en estas leyes ni terminaba al señalar los límites de actuación de la Iglesia ni al nacionalizar sus bienes o separarla del Estado. No, la reforma liberal, si bien incluía todo esto, no era solo esto, sino contemplaba otros aspectos de los que charlaremos con nuestros invitados. Como se anunció, hoy platicaremos con nuestros invitados sobre la temática Leyes de Reforma. Por consiguiente, esta tarde tenemos como invitados especiales para platicar con nosotros sobre este tema de análisis a docentes investigadores de nuestra alma mater, académicos de reconocido prestigio por su desempeño profesional e investigaciones que han tenido impacto en la sociedad. Sin duda alguna, académicos dignos de portar la toga simbólica de su profesión. Es un gusto, como siempre, darle la bienvenida al doctor Héctor Valencia Reyes y al doctor Raimundo Vázquez Soberano. Gracias. Es un gusto tenerles nuevamente aquí en su programa En Contacto Contigo. Gracias, buenas tardes por la invitación. Y bueno, ya sin más preámbulo, ¿en qué consistieron las leyes de reforma? Bueno, antes de hablar de las leyes de reforma hay que hablar del contexto histórico en el que surgen. México nace como nación independiente a partir de un modelo de Estado que es el imperio de Agustín de Iturbide. A partir de esta propuesta de Iturbide, hay dos grupos políticos que intentan consolidar un modelo de Estado diferente. Son los conservadores, que van a buscar establecer un modelo de Estado de corte centralista, y los liberales, que van a ofrecer como propuesta de desarrollo político de este país para generar una estructura administrativa que regule la vida de los ciudadanos, una república federalista. Desde 1824, cuando se establece la primera república federalista,
se van a dar conflictos y enfrentamientos entre estos dos grupos. Y desde 1824 hasta 1855 podemos decir que este enfrentamiento va a llevar a que en la mayoría de los casos los conservadores, también masones del rito escocés, ocupen el poder e impongan y mantengan una hegemonía del modelo centralista. Este modelo centralista va a generar que el país quede bajo la administración de las oligarquías locales, ya sean agrarias, militares, comerciales o políticas. Y este modelo de desarrollo va a sufrir distintos cuestionamientos a través del tiempo. A partir de esos cuestionamientos, en diversas fases de la historia de este tiempo, los liberales van a ocupar el poder y van a realizar reformas con la intención de consolidar el desarrollo social, económico, cultural del país. Pero bajo el caciquismo político de Santa Anna, los centralistas van a imponer el modelo de desarrollo que beneficia desde luego a las élites, como dirá José María Luis Mori, un historiador de la época, que va a establecer una cultura de la corrupción en la administración pública, que va a dejar en manos de la Iglesia la administración de muchas instituciones, desde el registro civil, panteones, iglesias, conventos, los primeros hospitales, etc. Y los liberales van a luchar primero a partir de las leyes, es decir, van a luchar a partir de los propios lineamientos que el Estado en aquel entonces tenía, y van a participar en procesos electorales, van a ser diputados, van a ser gobernadores y van a sostener la necesidad de que el país debe cambiar hacia un modelo de desarrollo de corte federalista y republicano. Cada vez que ellos toman el poder o tienen el poder a partir de ciertos consensos electorales o populares o políticos, los conservadores daban golpes de Estado. Hasta que Santa Anna, en 1853, da uno de los últimos golpes de Estado, se autonombra su Altísima Serenísima y prácticamente establece una dictadura. En ese contexto se da el levantamiento de Juan Álvarez con el plan de Ayutla, que es secundado por distintos liberales y militares a través del país, lo cual permite que se pueda consolidar un gobierno de corte liberal y que a partir de 1855 empiece a establecer nuevos decretos y nuevas leyes para transformar la administración pública en este país y que prepare el terreno para realizar una nueva constitución y establecer el constituyente de 1856-57. Cabe decir que aunque los liberales logran establecer nuevas leyes, logran hacer que se establezca la constitución, los conservadores siguen luchando y oponiéndose a estas. De ahí surge la llamada guerra de reforma o guerra de 3 años, a través de lo que conocemos como el plan de Tacubaya, que es un nuevo golpe de Estado para desconocer la constitución del 57. En el contexto de esa guerra surgen nuevas leyes. Surgen nuevas leyes que van a reafirmar y van a fortalecer la Constitución del 57, y a estas leyes también se les conoce como parte de las leyes de reforma. Pero la gente tiene que estar consciente de que a pesar de que se crean estas nuevas leyes, a pesar de que los liberales ganan la guerra de reforma, los conservadores se van a Europa y empiezan a aliarse con gobiernos extranjeros y piden que México sea gobernado por un extranjero. Y en el contexto de las deudas que tenía México con Inglaterra, España y Francia, y el expansionismo colonial europeo, concretamente el de Napoleón III, se crea una triple alianza en 1861, que deciden venir con una flota y con más de 10.000 soldados a invadir México. Y llegan al puerto de Veracruz, entre finales de octubre y diciembre del 61, Inglaterra y España negocian
con los liberales, en este caso con Juárez y sus ministros, y los franceses se quedan, y se da la intervención francesa, la invasión francesa. Entonces, esta termina hasta 1867, es decir, 12 años después de que se promulga la que consideramos la primera ley de reforma, que es en 1855, que es la ley de Juárez sobre administración de justicia. Entonces, estas leyes se crean en un contexto de transformaciones y de lucha política a nivel nacional. Y estas leyes a nivel regional tienen su propia historia, porque se van a aplicar o van a generar reacciones regionales de distinta manera en cada espacio del país. Entonces la gente debe entender que estas leyes se ganaron no solo en el campo de la política, no solo en el campo de la argumentación jurídica, sino también en el campo de la lucha armada, y que van a definir, como tú decías hace rato, el modelo de Estado y el modelo de sistema político que va a definir a México hasta nuestros días. Doctor Raimundo, ¿cuáles fueron los propósitos de las leyes de reforma? Bueno, quisiera enmarcar las leyes de reforma en un entorno internacional. Héctor acertadamente nos ha comentado la parte interna, fundamentalmente, del por qué se dan estas leyes de reforma a partir del 55. Y quisiera hacer una especie de estudio, plática, charla comparativa. Las leyes de reforma nosotros tradicionalmente las hemos visto al calor de el ámbito de nacional. Sin embargo, no es México el único que está en este tipo de transiciones fundamentalmente. El capitalismo se está consolidando a nivel mundial y se está dando una especie de repartimiento geopolítico del mundo, de las regiones que lo integran como tal, y en el contexto, por ejemplo, del Medio Oriente, se van a dar dentro del Imperio Turco una serie de reformas, podríamos decir que excepto la de la religiosa, todas las demás idénticas a las de México. A ellos le llaman a esas reformas el Tanzimat, que pues en una traducción al español quiere decir reordenamientos, ¿sí? Pero estos reordenamientos no están siendo generados por lo que es el Imperio Turco Otomano como tal, sino por las potencias europeas, ¿sí?, que tienen intereses sobre la introducción de ferrocarriles, tienen intereses sobre la liberación de las tierras que las tribus del Medio Oriente poseían y solamente le pagaban una renta al Imperio Otomano como tal, y las querían poner en manos libres prácticamente, ¿no? De hecho lo logran y empiezan a transformar prácticamente la agricultura del Medio Oriente, concretamente la del Líbano, en una agricultura de monocultivo, que es la de la mora, por ejemplo, la morera en especial, para cultivar sobre todo gusanos de seda, dado que en Europa había una crisis debido a que el gusano de la seda había sufrido una especie de enfermedad o de epidemia que había diezmado pues a las moreras y a los gusanos como tal. Y también como no se tenía el abasto suficiente de algodón a nivel internacional, porque los Estados Unidos estaban en una guerra, entonces los ingleses miraron hacia Egipto y convirtieron a Egipto en una gran región algodonera, ¿no? Entonces, todas estas prácticas para llevarlas a cabo implicaron precisamente que se dieran en este Tanzimat una especie de reformas similares a las nuestras: liberación de la tierra, mayor libertad civil, por un lado, liberación incluso de trabajadores que estaban bajo el yugo del Imperio Otomano como tal. Presionan básicamente al Imperio Otomano, que ya venía
sufriendo, por decirlo de alguna forma, algunas fisuras, y a cambio de armamento, entre comillas, les permite el Imperio Otomano que hagan todas esas series de reformas, concretamente en lo que se conocía en esos momentos como la Gran Siria, que incluía al Líbano, a lo que es parte de lo que es la actual República de Siria, por una parte, y por el otro lado a lo que era el territorio palestino como tal, ¿no? Hay que entender que en ese momento estos no eran repúblicas tal y como las conocemos actualmente, sino que eran parte de ese gran imperio. Bueno, lo que quisiera explicar fundamentalmente es que así como se dan estas reformas o leyes de reforma en México, en otras partes del mundo el capitalismo también se está fortaleciendo y está creando fundamentalmente las bases para poder operar de manera esencial, ¿no? Para entonces ya teníamos sobre nosotros la famosísima doctrina Monroe, ¿no? En donde América era para los americanos, ¿no? Y lo que vivimos hasta la actualidad, por ejemplo, en el caso de Medio Oriente y de una parte interesante que vivimos hoy, ¿no? Entonces, el Medio Oriente quedó bajo la hegemonía de dos grandes potencias fundamentalmente. Por un lado los franceses y por otro lado los ingleses. Más adelante van a entrar los alemanes en esto, ¿no? Y pues se pinta básicamente el escenario que nos llega hasta hoy día, ¿no? Con lo que vivimos. Vamos a una pausa promocional, en un momento continuamos, estamos platicando, estimado auditorio, con nuestros invitados sobre la temática leyes de reforma. En un momento continuamos. Continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo. Recordarles que la temática que estamos platicando el día de hoy con nuestros invitados es sobre las leyes de reforma. Se acaba de integrar con nosotros en esta mesa de análisis Melissa Natalia Broca Díaz, quien es estudiante de la licenciatura de Historia. Es un gusto darle la bienvenida a este programa. Muchas gracias. Y para empezar a platicar con ella, me gustaría preguntarle, ¿cuál fue el propósito de la reforma? Bueno, el propósito de la reforma fue, primero, como explicó el profesor Valencia, con el plan de Ayutla, derrocar el régimen de Santa Ana, de Antonio López de Santa Ana, para después promover lo que es el régimen liberal, ¿no? Este régimen liberal lo que propone es la desamortización de los bienes de la iglesia, pero más que nada, además de la desamortización, más bien lo que propone es la separación de la iglesia y el Estado. En sí, en eso consistió, porque en ese tiempo el régimen centralista que estaba en ese entonces con Santa Ana, digamos que era, pues, como lo ven, conservador. Entonces, digamos que este régimen no era el que al principio no fue muy bien recibido, la verdad, no fue muy bien recibido por la población, pero a medida en que vieron sus beneficios, pues la población en sí lo fue aceptando, ¿no? En sí, sobre todo, la separación de la iglesia del Estado es fundamental, porque con la desamortización de los bienes de la iglesia se cuenta de que la iglesia controlaba mucho lo que fue de las arcas del país, no pagaban impuestos, sobre todo eso es lo fundamental, no pagaban impuestos. Mantenían en control lo que era las parroquias, el registro civil. No sé qué piensa usted, profesor Valencia, sobre este asunto.
Bueno, fundamentalmente, como tú dices, tiene que ver con la separación de la Iglesia y el Estado, pero tiene que ver con reorganizar y reestructurar también a la sociedad en su conjunto. En función de, como decía el doctor Raimundo, de incorporar a México bajo una estructura jurídica que le permitiera desarrollar en su máxima potencialidad el capitalismo. Solemos decir que va a generar una nueva cultura de libertades, como dice el compañero al inicio, una nueva cultura de prácticas sociales, de relaciones sociales, que con el tiempo van a permitir consolidar y reivindicar el modelo capitalista como el modelo de desarrollo a seguir. E incluso estas leyes, como decíamos hace rato, tienen un significado importantísimo en la historia de México, porque significan una ruptura en la estructura del desarrollo histórico de este país. No solo en lo que tú decías en torno a la separación Iglesia y el Estado, sino fundamentalmente en torno a que va a constituir un nuevo ordenamiento jurídico que es el que determina las formas de convivencia, las formas de comportamiento, el funcionamiento de las instituciones, etcétera, etcétera. Y como yo decía, se establecen las leyes, pero su proceso de consolidación va a ser largo. Doctor Héctor Valencia, ¿en qué consistió entonces lo que conocemos como Ley Lerdo? Bueno, la Ley Lerdo es anterior a la Constitución de 1857. Se publica la Ley Lerdo el 25 de junio de 1856. La conocemos como la Ley de Desamortización de los Bienes del Clero. Como decía Melissa, el clero tenía amplias posesiones que había adquirido ya sea a través de testamentos, a través de dotes, que había adquirido a través incluso de préstamos. Y esas propiedades estaban ahí sin producir nada. Pero además estaban ahí sin producir nada y sin generar una renta rústica básica. Es decir, el clero no pagaba impuestos por ellas, pero no solo no pagaba impuestos, sino que sobre todo los ranchos, las haciendas o las grandes extensiones de tierra que tenían no producían nada. Entonces, la Ley Lerdo se establece para que esas propiedades se liberen y se liberen a través de ciertos procedimientos que le permitan a los particulares adquirirlas y o incorporarlas a los procesos productivos de cada región. Esta ley es importante porque finalmente la intención es acrecentar los bienes que tiene el Estado y acrecentar las finanzas públicas y al mismo tiempo quitarle al clero la administración que tiene sobre una parte de bienes nacionales que primero fueron adquiridos a partir de dudosos procedimientos. Es decir, no siempre quedaron claros los testamentos que le otorgaban al clero tierras, no siempre quedaron claros en qué términos se dieron préstamos que les permitió al clero tener tierras, no siempre quedaba claro cómo las muchachas que iban a las cofradías y querían ser monjas, la dote familiar pasaba a ser parte del clero. O sea, la herencia familiar de esas muchachas. Entonces, en ese proceso se da la Ley de Desamortizaciones de los Bienes del Clero, implica hacer una revisión de cómo fueron adquiridas esas propiedades, pero también hacer una especie como de expropiación de esas propiedades que le permita al Estado subastarlas y subastarlas al mejor postor a partir de un reglamento interno. Y esta ley va a tener una relación con la reforma que se va a hacer al 27 constitucional en la Constitución de 1857. Porque con esta reforma al 27 constitucional también se van a liberar las propiedades comunales y se va a proponer que la adquisición de la propiedad en México se dé bajo la tradicional propuesta capitalista, ¿no? Que todas las propiedades pasen a ser
propiedades privadas. Esta ley va a generar conflictos entre la Iglesia y el Estado mexicano. Y en determinados momentos, como se da en 1856, y el presidente era Comonfort, Comonfort va a actuar de una manera más o menos tibia. Y después va a buscar que esta ley quede legitimada en la Constitución del 57 ante los descontentos, sobre todo de los obispos, de las órdenes religiosas o de aquellos que tenían un vínculo con la Iglesia a través de la administración de sus bienes, algunos notarios, abogados, etc. Y esta ley, muy poca gente sabe, que todavía fue ratificada en 1874, cuando Lerdo era presidente. Y todavía encontramos que para 1880 en algunas zonas del país todavía no se aplica y que para 1882 es reafirmada para que se empiece a aplicar de una manera ya determinante a través de las estructuras institucionales que para aquel entonces ya tiene el porfiriato creadas. Aunque no lo crean, esta ley va a generar distintos conflictos históricos en México a través del tiempo, y los jaloneos entre el Estado y las instituciones van a estar ahí permanentemente en relación con los bienes que administra o tiene cada uno de ellos. Pero esta ley va a fortalecerse con la Ley Juárez. Va a encontrar mecanismos de operación con la Ley Juárez, que se va a publicar 3 años después, en 1859. Como mencionaba en el preámbulo, las leyes de reforma consistieron en un conjunto de leyes que fueron dictadas en un contexto social, económico y político un poco complejo, dada la naturaleza de las circunstancias que se encontraban de aquella época y de la lucha entre liberales y conservadores. Y como les decía, es importante que nuestro auditorio pues pueda conocer cuáles fueron en sí cada una de las diferencias de este conjunto de leyes. Y esa es la razón por la cual queremos preguntarle al doctor Raimundo en qué consistió la Ley Juárez. Bueno, como acaba de apuntar el maestro Héctor, la Ley Juárez va a ser, diría, el inicio de una serie de leyes que, pues desde luego, van a tratar de sentar las bases de un México, digamos, moderno, en el cual las estructuras que se venían arrastrando desde el periodo colonial paulatinamente van a ser desmontadas al ser los liberales paulatinamente también quienes en cierta medida empiezan a controlar básicamente los destinos políticos de este país. Se impone un proyecto liberal y ese proyecto liberal exige precisamente ciertas condiciones. Una de estas condiciones la va a plantear la Ley Juárez. La Ley Juárez lo que va a plantear fundamentalmente es irle restando paulatinamente poder a tanto al clero como tal, como a los militares, que eran pues prácticamente quienes durante la primera mitad del siglo XIX controlaban los destinos del país. O sea, podemos decir que México durante unos 30 años no logró realmente tener una cara de nación lo suficientemente consolidada, ¿no? En ese periodo perdimos lo que va a ser gran parte del territorio nacional, sufrimos invasiones, etcétera. Y para crear una especie de conciencia nacional, pues se van a empezar a establecer algunos símbolos que traten de darle una identidad a todos los habitantes de este país, que en ese momento no se consideraban como mexicanos, ¿no? Entonces le tenían más fe a la Iglesia, por eso tenía tanto poder en una parte, que a la misma nación como tal. Para tratar de contrarrestar un poco esto, va a surgir precisamente el himno nacional, ¿no?
después de la pérdida de un territorio, de la mitad del territorio nacional, en una guerra pues con mucha desventaja con los Estados Unidos, porque los mexicanos no se sentían mexicanos, se identificaban con sus regiones fundamentalmente, ¿no? El himno nacional tiene en parte una serie de reproches o de recriminaciones a todos aquellos mexicanos que en el momento en que se convocan para unirse al combate contra los estadounidenses, pues no responden, ¿no? Entonces, y también sirve de base para asentar lo que es fundamentalmente los primeros elementos de un nacionalismo, pero de carácter liberal. Es ahí donde se va a empezar a deslizar, después del triunfo de Juan Álvarez, ¿sí?, una serie de reformas que van a iniciar. En esos momentos, Benito Juárez, que es un liberal radical, promulga precisamente lo que es la ley Juárez, pero no solamente él. Ahí está Ignacio Dublán, que también lo apoya en este tipo de cuestiones, y es uno de los primeros golpes, vamos a llamarles fuertes, contra el clero. Posteriormente se darán otra serie de leyes, como va a ser precisamente la ley Lerdo, después va a ser, por ejemplo, la creación de la ley de panteones, por ejemplo, todo este tipo de situaciones, la misma cuestión de la creación del registro civil como tal, que le va restando paulatinamente poder a la iglesia y al ejército, ¿sí? Estamos hablando del ejército que viene desde lo que es el surgimiento del México independiente. Posteriormente habrá un nuevo embate del ejército, pero será ya con otras peculiaridades y otras características, y apegado ya a lo que es un liberalismo claramente definido como tal. En esa línea vamos a encontrar precisamente a Porfirio Díaz, ¿no?, como tal, y todo su séquito, vamos a llamar, que lo rodea al lado de lo que son los famosos científicos, que también son un grupo importante, pero los militares van a seguir manteniendo un peso muy fuerte. Hasta lo último en la revolución, bueno, ya sabemos en la decena trágica quiénes fueron los protagonistas principales para el derrocamiento de Madero, aparte de los Estados Unidos, desde luego, ¿no? Entonces tenemos una serie de militares porfiristas, pero esa es otra etapa, vamos a llamarlo, del militarismo. Pero con esta ley Juárez, el objetivo principal fue ese, iniciar esa especie de transición, ¿sí?, en un terreno todavía minado, ¿no? Como bien apuntas, ¿no?, todas estas leyes de reforma no van a estar cristalizadas en la Constitución del 57, sino va a ser Lerdo de Tejadas, cuando muere Juárez, en su calidad de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que asume la presidencia de la República e incorpora, hace la reforma a la Constitución del 57 para poderles incorporar, sí, ¿no? Y es ahí ya donde quedan, pero no quedan, quedan en el papel, porque en la práctica no. Fue un periodo de transición en donde los conservadores siguieron manteniendo una hegemonía muy importante, porque la iglesia tenía un peso impresionante sobre la población, ¿no? Entonces, ¿quién iba al registro civil si es que estaban acusados, los acusados? Administraba todo la iglesia. Sí, así es. Hospitales, escuelas, registro civil, panteones. Sí. Y entonces cumplía las funciones del Estado. Entonces, estas leyes le van a quitar, como decía Melissa, esa tutela. Pero además estas leyes no solo van a cuestionar el papel eficiente de la iglesia como dirigente de la sociedad, sino que van a abrir la puerta y van a decir, puede haber otros cultos. Va a haber las libertades ciudadanas que están en la Constitución del 57 como garantías constitucionales. De hecho, la iglesia no solamente fue, digamos, algo, fue una práctica, bueno, más bien moral. O sea, lo que tengo que decir es que la iglesia no solo administraba, como dijeron ambos profesores, lo que eran las escuelas, el registro civil, los hospitales, sino también la gente a veces no quería ir a los mismos registros civiles, o más bien por la carga moral que ellos tenían, ¿no?, sobre lo que eran las
la religión, la iglesia. Sí. Antes de ir a una pausa promocional, agradecemos la presencia aquí en su programa En Contacto Contigo a la alumna Melisa Natalia Broca Díaz. Ella es estudiante de la licenciatura en Historia. Y por otra parte, en un momento continuamos aquí en su programa En Contacto Contigo, en un momento regresamos, recordarles que estamos platicando sobre la temática Las Leyes de Reforma. Regresamos a su programa En Contacto Contigo. Recordarles, estimado auditorio, que la temática del día de hoy son las leyes de reforma. Se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida también al estudiante de la licenciatura en Historia, Carlos Ulises Pérez Lázaro, quien se encuentra platicando con nosotros el día de hoy en esta mesa de análisis. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y bueno, para continuar con la charla que tenemos con el doctor Raimundo y el doctor Héctor Valencia acerca de esta temática, preguntarle a Carlos, ¿cuál fue el impacto que tuvieron estas leyes de reforma en la sociedad? Bueno, pues el impacto que tuvieron estas leyes, se puede decir que desde que se expidieron cada una, provocó un impacto como tal en la sociedad, como mencionaba mi compañera, tanto moral como en el aspecto político y económico, ya que como mencionaron los profesores, la iglesia tenía un poder impresionante que poco a poco se fue fragmentando y obviamente lo que llevaría a detonar a lo que se le conoce como la Guerra de Reforma, junto con la Constitución de 1857. De hecho, se podría decir que esto llevó a rebeliones desde, se puede decir, de manera inmediata, como por ejemplo la rebelión en Zacapoaxtla, a cargo del cura Francisco Ortega. De hecho, esto se puede decir que hubo injerencia hasta de Roma, se puede decir que el repudio de Roma a estas leyes, debido a que atentaba a los derechos de la iglesia, ese era el argumento que daba como tal, a atentar a sus derechos, lo que consideraban, y obviamente se podría decir que fue la oportunidad del partido, más bien de los conservadores, para detonar, para tratar de derrocar al gobierno, para tratar de dar un golpe de Estado, ya que los conservadores tenían como principio fundamental la religión católica como única. De hecho, se manejaba bastante entre la iglesia, el ejército y las élites, ya que estas leyes afectaron como tal a las élites prácticamente, a beneficio del Estado, al beneficio de un Estado que buscaba consolidarse, que todavía está en el camino de su consolidación. Actualmente, en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encontramos que, bueno, la oportunidad que tienen todos los ciudadanos de tener esa libertad de cultos. Claro. ¿Pudiera, doctor Héctor Valencia, comentarnos algo al respecto? Bueno, con la ley Juárez del 12 de julio de 1859 queda establecida no solo la separación de la iglesia y el Estado de manera definitiva, sino que también establece la libertad de cultos. Pero yo decía hace rato que esta libertad de cultos va a ser parte de lo que significan las libertades ciudadanas establecidas en la Constitución de 1857. Pero también la libertad de cultos y las libertades ciudadanas tienen que ver con lo que llamamos en México la consolidación de un Estado laico, de un Estado racional que funcione y opere fuera de los dogmas que había establecido la religión católica, fuera de los burocratismos y las estructuras que había establecido la religión católica. Y eso es importante porque en el plano educativo, nosotros que estamos en una institución universitaria, la formación de las nuevas generaciones ya no se va a dar a partir de los preceptos religiosos, ya no se debe dar por ley a partir de los formatos y prácticas religiosas. Desde entonces hasta nuestros días, querer establecer que el aprendizaje
debe reproducir dogmas religiosos o los fetiches irracionales que puedan promoverse desde una perspectiva religiosa es un delito, porque no acerca al sujeto por los caminos del saber, el conocimiento, de la lógica, la racionalidad, sino que lo encajona en los límites de la fe. Eso es importante decirlo. Pero como decía Carlos, este asunto, aunque no lo crean, va a tener distintas fases históricas en la experiencia de México y va a generar todavía en pleno siglo XX que los católicos decidan matar al caudillo de la Revolución Mexicana, al general más fuerte de la Revolución Mexicana, al presidente electo, que es Álvaro Obregón, en 1926, y desatar la última gran guerra que impulsa el catolicismo en México, que es la Guerra Cristera. Yo escribí en el 2000 un artículo que le titulé Los católicos recuperan el poder, y lo publiqué a nivel local aquí en Tabasco, donde explico precisamente cómo la ley Juárez y la libertad de cultos y su articulación con esto que llamamos nosotros el Estado laico y las libertades ciudadanas y el proyecto capitalista legitimado en las demás leyes, van a ir perdiendo espacios a través de la política, en la propia guerra, durante la intervención francesa, pero que van a negociar y a pactar durante el porfiriato y que van a volver a ser derrotados durante la Revolución Mexicana y que van a auspiciar parte de la rebelión de Adolfo de la Huerta, etcétera, etcétera. Y al final van a generar una guerra civil en México de casi 3 años, también sangrienta, entre el Estado mexicano y los católicos, que empieza con el asesinato del presidente electo. Entonces, esta cuestión la tenemos que discutir no solo a nivel general, sino tenemos que discutirla a nivel de su concreción histórica en los espacios regionales. Porque, como decía Carlos, va a tener distintas resonancias en función de un espacio. Es decir, no es lo mismo hablar de Guanajuato, qué impacto tiene esta ley en Guanajuato, qué impacto tiene en Michoacán o en Puebla, o qué impacto tiene en aquellas regiones donde el catolicismo, si bien es cierto, tenía un control y una influencia, pues tampoco la gente tenía una cultura de apego, ¿no? Como en el caso de Tabasco. Entonces, ahí se abren líneas de investigación para los que quieran investigar sobre el tema. Aunque no lo crean, en Tabasco no hay un solo estudio jurídico que nos explique cómo se aplicaron las leyes de reforma en Tabasco. No hay un solo estudio jurídico. O que nos explique cómo estas leyes fueron evolucionando a través del tiempo y cómo fueron transformándose en el discurso jurídico constitucional mexicano. Porque eso implica irse a los archivos, investigar los decretos, investigar los procesos de aplicación de estas leyes y experiencias concretas. Yo diría que gracias a estas leyes se formó esta institución, porque el Instituto Juárez se formó con los famosos 52 mil pesos que destina Juárez a partir de los bienes recuperados de las famosas bienes de manos muertas. Entonces nosotros tenemos que reflexionar sobre este asunto y tenemos que reflexionarlo porque forma parte de la propia historia de nuestra institución. No, y en el artículo 3 de la Constitución, cuando hablamos de que la educación debe de ser gratuita y laica en nuestro país, ajena a todo dogma religioso, ¿o no, doctor Raimundo? Así es. Parte del legado que proviene precisamente de estas leyes y que fueron formando un cuerpo cada vez más sólido hasta llegarnos a nosotros en actualidad. Quisiera, para concluir, comentar algunas cosas de las leyes de reforma que también poco se han estudiado, porque también poco se han sumergido dentro de lo que son los archivos finalmente, ¿no? Que en este caso son
primordiales para poder entender muchos procesos relacionados con las leyes, con los liberales, los conservadores, independientemente de publicaciones periódicas, entre otras. Los liberales, por ejemplo, no fueron blancas palomas tampoco, ¿no? Entonces, como todo actor político en un determinado momento, tiene luces y sombras, ¿no? Y una de las sombras de los liberales en este caso es que en el momento en que se empiezan a liberar las tierras del clero, quienes compran las mejores tierras son ellos, ¿sí? Entonces, es el caso de Lerdo de Tejada, por ejemplo, y de otros grandes liberales del siglo XIX, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol en materia de lo que es este tipo de situaciones, ¿no? Y ameritaría, obviamente, desde luego, un proceso para ver, por ejemplo, en determinadas regiones, hasta qué punto esos caudillos que fueron la bandera del liberalismo procedieron de la misma forma o no. Entonces, tenemos, como hemos insistido en varios programas, ¿no? Una historia por hacer, una historia por reinterpretar, más allá es los clichés de las leyes por las leyes mismas, ¿no? Incluso creo que aquí los abogados tienen una parte muy pendiente muy importante desde la perspectiva de los estudios históricos constitucionalistas, ¿no? En donde en Tabasco hay un gran boquete, una gran brecha, ¿no? Entonces no se le ha prestado atención a la historia del derecho desde esa perspectiva. En Tabasco no se ha hecho historia del derecho, ¿sí? Y eso es muy importante, sobre todo porque nosotros lo que estamos haciendo en estos momentos es dando una interpretación histórica, que desde luego abordamos ciertos elementos que nos sirven para poder explicar este conjunto de leyes, ¿no? Sin embargo, en cuanto a su legitimación, en cuanto al procedimiento de su formación, aplicación, integración, en eso los constitucionalistas tienen un papel fundamental, ¿no? Entonces, creo que por ahí tienen una gran brecha para poder generar líneas de investigación a futuro, ¿no? Carlos, en tu trayectoria académica y ahorita que estás estudiando las leyes de reforma, ¿qué te ha dejado saber acerca de ellas? Bueno, pues saber sobre las leyes de reforma como tal, lo que nos enseña es, por ejemplo, la historia se escribe, por ejemplo, la historia está, es importante conocer el pasado para comprender el presente. Y la historia se puede decir que, en este caso, las leyes de reforma, que se puede decir que fueron el principio de las libertades humanas en el país, en una sociedad totalmente, en simple palabra, catolizada, con una religión y con una ideología implantada desde la época colonial. Se puede decir que esto marcó un cambio en la historia del país, una transformación, como se podría decir, a pesar de que fue una guerra lo que se detonó, pero una guerra en contra de esas libertades. Por eso, de hecho, eso es lo que viene del sistema conservador, del conservadurismo, conservar el pasado, se puede decir conservar las estructuras que se tenían, en este caso las monarquías, los virreinatos, que se puede decir que atentaban a las libertades. Y de hecho, como mencionaba el maestro Valencia, es importante, de hecho hay un gran campo de investigación que sí lo hemos... Sí, por ejemplo, las personas que nos están viendo tienen que tener conciencia de que estas leyes y este modelo de Estado que se establece no es el modelo y el prototipo ideal a seguir. ¿Por qué? Porque en Europa el liberalismo ya está siendo cuestionado por el socialismo y en Europa ya se está impregnando todo el capitalismo de ciertas ideas sociales, pero sobre todo de ciertas prácticas, valores y principios de carácter social, que en México van a quedar en lo que llamamos las garantías individuales, pero su aplicación va a distar mucho del precepto constitucional que va a quedar ahí escrito. Por eso es que
la lucha por la libertad de asociación, la lucha por los derechos laborales, la lucha por la libertad de expresión, de pensamiento, etcétera, van a ser luchas que se van a seguir reivindicando en la Constitución y son las luchas que reivindica la sociedad mexicana todo el siglo XX. Es una cuestión que tenemos que replantear, tanto el constituyente del 57 como el constituyente del 17 se olvidan de querer construir un modelo de Estado alternativo que no sea capitalismo. Y a la sazón o en relación a los procesos sociales y las hegemonías constituidas en México, resulta ser propuestas de desarrollo todavía que están a la saga de lo que se está proponiendo en la propia Europa dentro del mismo modelo capitalista. Aún así, nosotros hoy tenemos que reivindicar estas leyes porque hoy estamos viviendo un proceso de lucha parecido. Los conservadores siempre han mantenido una oposición a que en este país existan proyectos sociales que beneficien a las mayorías. Siempre han velado por esta idea de mantener privilegios, pero privilegios que les permita hacer negocios y acrecentar su riqueza. Y en esa línea no les ha importado ofrecer la patria al extranjero, no les ha importado cuestionar la soberanía nacional o traicionarla, y no les ha importado financiar movimientos armados, y no les ha importado calumniar, desacreditar, etc. Entonces, uno estudia este proceso y dice, pero ¿por qué sigue pasando? Pues sigue pasando porque hay que descubrir cuál es el proyecto social de los liberales y cuál es el proyecto social de los conservadores y qué intereses implican en cada uno de ellos, qué valores y qué principios contienen cada uno de ellos y qué tipo de sociedad está proponiendo cada uno de ellos. Agradecemos la presencia a este programa de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades en contacto contigo, a nuestros invitados por acompañarnos en esta emisión de la segunda temporada en la que pudieron compartir con nuestro auditorio sus conocimientos y experiencias del tema Las Leyes de Reforma. Sin duda, académicos de reconocido prestigio en nuestro estado. Recordarles sintonizarnos aquí en su programa En Contacto Contigo todos los lunes a partir de las 17 horas a través del canal 35.1 y de televisión abierta en el sistema de cable en el canal 35. También seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook TVUJAT y YouTVUJAT. Hasta pronto y que sigan teniendo una excelente tarde.